Así que cuando organicen algún evento y llegue poca gente, no estén tristes. Alaben al Señor, denle gracias, porque aunque haya un alma, esa alma va a ser bendición para muchas más. Gracias, Señor. Yo vengo de una zona que acaba de ser golpeada duramente por la naturaleza. ¿No? Las montañas crujieron cuando se desbordó el río Copiapó y se vino una aluvión enorme en Chañaral y en Copiapó con una carga de material contaminado y arrasando con lo que encontraba a su paso. Casas, animales, vehículos. Es una experiencia dura y triste. Y nosotros en Atacama tenemos a una señora hermosa que es la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de los mineros. Y los colores de la Virgen de la Candelaria son el blanco y el azul, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de hacerle una canción a nuestra Virgen de la Candelaria, porque ella es nuestra patrona, está muy cerca, sobre todo en estos momentos difíciles para los copiapinos, para los atacameños, ¿no? Y hay muchas canciones que se le han dedicado a nuestra Virgen de la Candelaria, entonces, porque todas son como en ritmo de trote, ritmo de folclórico, ¿no? Típico del norte. Pero dije, quiero hacerte una canción tranquila, una canción que toque el corazón de la gente. Y el Señor me regaló una canción muy linda que se la voy a cantar ahora. Porque quiero comenzar esta experiencia de amor con Jesús, también con mi madre presente. Y yo, como soy del norte, invito a mi Virgen de la Candelaria. ¿Eh? Y así también evoco a todos mis hermanos de Atacama, que están presentes también, han venido conmigo esta noche. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Oh.
Se dice que la cantidad de barro que quedó acumulada en Copiapó es equivalente a la al Cerro Santa Lucía, ¿no? Así es, son muchas toneladas. Yo, estando en oración, el Señor me mostró en visión una cosa muy impresionante y también cierta. Veía estos montones de barro sobre la ciudad y de pronto había dos manos gigantes que se posaban sobre el barro y con los dedos empezaban a hacer surcos. Eran las manos de Jesús. Y estas manos comenzaban a echar semillas en estos surcos y comenzaban a brotar, a germinar el trigo. Muy rápidamente, muy rápidamente. Y de pronto eso, ese barro que cubría la ciudad se convertía en una extensión enorme de trigo, enorme pero infinita, y se movía por el viento, y el Señor decía, ese es mi Espíritu Santo. O sea que mi tierra será bendecida. Nunca Dios permite algo sin un propósito detrás, ¿no? Y el barro es muy simbólico, porque las almas de mis hermanos de Copiapó del Norte tienen que volver a ser moldeadas, como el vaso en mano del alfarero, ¿no? Muchas veces el barro va cubriendo nuestro sentido, nuestro corazón, y vamos perdiendo y nos vamos distanciando de Dios. El Dios que existía en Copiapó y en Atacama era el dinero. Y eso hay que reconocerlo. Y eso no agradó a Dios. Y Dios nos dio un golpe fuerte. Entonces, por una parte en el norte, el Señor nos muestra que tenemos que ser moldeados nuevamente. Y en el sur explota el volcán y dice que tenemos que purificarnos. Tenemos que volver a renacer de la ceniza. Entonces, estamos viviendo un tiempo especial. Y nosotros los músicos somos comunicadores. Si tú te pones a orar y te pones a pedirle sabiduría al Señor, quizás te va a ir mostrando y te va a ir revelando cosas que tus hermanos necesitan oír. Yo no soy cantante, yo soy compositor. Hay hermanos que sí cantan, cantan muy bonito, ¿no? Pero desde el principio el llamado mío fue a componer. Entonces, en realidad esta participación mía va a ser más que nada testimonial. O sea, en realidad se llama co-creación y espiritualidad. Y va a ser testimonial porque es un reflejo de lo que ha sido mi vida, de lo que fue mi llamado a incorporarme en esta tarea evangelizadora a través de la música. Y esta historia se divide en dos partes. Yo le voy a contar la primera, y porque tengo que compartir otra enseñanza con ustedes, le voy a contar la segunda parte de la historia. Ahora les voy a contar la parte primera, ¿no? Bueno. Todo esto comenzó hace muchos años. Hace casi 35 años. Cuando yo era Lolo, tenía 17 años, era miembro de una familia muy hermosa. O sea, soy miembro de una familia muy hermosa. La diferencia es que la única, o el único integrante no tan hermoso era yo. Sí, ¿verdad? Y aquí también quiero, todo esto lo hago en un ambiente de oración para que el Espíritu Santo vaya abriendo puertas en sus corazones, en su entendimiento, acerca de lo maravilloso, de lo tierno que es Dios, y vayan descubriendo por qué yo estoy y vivo enamorado de Jesús. Con mis 54 años, tengo la firme convicción de que Dios es real. Y que nada se compara con el amor que Dios nos manifiesta. Y va a ser eterno, ¿no? Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Podría haber estado perdido. Por eso digo, si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Y si están aquí es por la misericordia de Dios.
Y de ustedes depende que cada vez que organicemos otro encuentro de músicos, esto se vaya llenando y llenando y llenando, porque tenemos que ser testigos vivos del amor de Dios. ¿No? Bueno, yo cumplí 17 años. Y a los 16 años se le había dicho a mi madre, apenas yo cumpla 18 años, lo primero que voy a hacer es irme de esta casa y no los quiero volver a ver nunca más. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso para una madre? Es un golpe duro. Mi madre, que ha sido siempre una persona muy pura, muy libre, muy para amar sobre todo, eso fue una puñalada que le clavé en el corazón. Y no me dijo ninguna palabra, solamente me miró con los ojos llenos de lágrimas y se fue. No entendió nada. Pero así era yo. Era un hombre frustrado, un joven frustrado, apagado, oscuro, muy agresivo, muy violento con mis hermanos y no me explicaba por qué. Yo por eso. Lo único que sabía es que yo sufrí. Y lo estaba viviendo en soledad. Recuerdo que un día domingo me levanté aburrido, como siempre, y empecé a recorrer la casa y estaba solo, no había nadie. Mis padres habían ido a misa, mis hermanos no estaban. Entonces me fui al living y encendí el televisor. A ver si había algo que me entretuviera por esas horas, ¿no? Y estaba con el control remoto, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Y de pronto aparece un hombre con un dedo indicando hacia mí y diciendo, yo sé lo que a ti te hace falta. Ese hombre me estaba hablando a mí. Y dice, yo sé quién puede llenar ese gran vacío que hay en tu corazón. Cuando ese hombre nombró la palabra vacío, me quedó retumbando por todos lados, porque claro, ese estaba vacío. Yo personalmente estaba vacío. Era como una catedral hueca por dentro, ¿no? Ese hombre nombró la palabra vacío, 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 vacío. Entonces, dice, si quieres que algo cambie en tu vida, te invito a que pongas la mano en el televisor y yo voy a orar por ti. Yo no sé, yo creo que tenía un resorte en el trasero que me levantó el sillón. Y me acerqué al televisor con una cierta dosis de escepticismo también, porque yo era un loro, no entendía esas cosas, no sabía lo que estaba pasando. Simplemente vi que alguien localizó mi problema y me ofreció una solución. Y yo dije, ya, vamos a probar si es cierto. Pongo la mano en el televisor y este hombre empezó a decir, Señor Jesús, te presento esta alma. Yo sé que tú la amas y te pido que vayas llenando ese vacío. Y me empezó a limitar la vela. Y empezó algo a abrirse dentro de mí, ¿no? Como un cántaro que estaba a punto de reventar. Empezó a deslizarse, a deslizarse, a deslizarse. Y explotó. Y comienzo a llorar, a llorar, a llorar y a llorar y a llorar con la mano puesta en el televisor. Y de pronto siento que sobre mi cabeza cae una cascada, sentí el golpe de agua en mi cabeza y yo caí postrado de rodillas frente al televisor y llorando. Y yo no sabía qué estaba pasando. Eso fue lo que recuerdo, porque cuando yo desperté, estaba tumbado de arriba en el suelo, hecho un mar de lágrimas por todos lados. Y claro, el programa ya había terminado, estaba dando otras cosas. Yo no sé cuánto tiempo pasó, en verdad, pero me levanté al baño y como que tenía dos, un elástico acá y otro acá, y me sonreía, ¿no? Pero solo, sí, sin saber, me sonreía mientras caminaba y decía, ¿qué me pasó? Me siento liviano, tenía ganas de saltar, ¿no? El pasillo de mi casa era enorme, era como de aquí hasta allá, hasta el fondo. Y yo corría para allá y corría para acá y decía, no sé qué me pasa, me voy a lavar la cara, ¿no? A sacarme las lágrimas y de pronto veo una sonrisa que yo nunca había visto frente al espejo. No me reconocí.
estaba transfigurado. Y esa sensación de felicidad que me recorría por dentro y que me agitaba y no sabía qué hacer, estaba como los dibujos animados cuando se empiezan a dar vueltas por todos lados y no saben qué hacer. Fui al patio, saqué la mesa que estaba en la cocina, me puse a preparar unos espaguetis, recuerdo, con salsa, puse un mantel, unas flores. Y cuando llegaron mis padres, me quedan mirando y me dicen: ¿y a ti qué te pasó? Y abracé a mi madre, le dije perdón a mi mamá. Y abracé a mi padre y le pedí perdón. Y le dije: les tengo preparado algo, vamos por el patio. Debajo de los damascos, de los cibreros, estaba una mesa con un mantel blanco y pancito y bebida y comida. Y ahí quedaron más extrañados a mis padres. Pues. Cuando llegaron mis hermanos también, ¿y a ti qué te pasó? Decía: no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, no sé, no sé lo que me pasa. Y me reía, y me reía, y me reía. Y disfrutamos como nunca, conversamos, como nunca lo había hecho con mis padres. Conversé con mis hermanos, nos sacamos fotos, jugábamos. De la noche, cuando voy a acostarme, mi madre me dice: Carlos, este ha sido el día más hermoso de mi vida. Yo creo que la mamá sabía en el fondo que estaba perdiendo un hijo y lo había vuelto a recuperar. Pero no fue por mí, fue por la misericordia de Dios. Yo no sabía qué estaba pasando todavía. Yo recuerdo que me acosté con una sensación de gozo en mi corazón y con una liviandad que me podría haber levitado en la cama y era para mí normal, ¿no? Entonces, al segundo día, llegó a mi casa el padrino de mi papá, que pertenecía a los grupos de oración de Copiapó. Y le conté mi testimonio. Él me dice: ¿a ti te ha pasado lo mismo que el Espíritu Santo hizo con Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos? Saulo iba a destruir la vida de sus hermanos y el Espíritu Santo lo detuvo, y tú ibas a destruir tu propia vida y el Espíritu Santo te detuvo. Yo digo, la aparición de Jesús en mi vida fue sobrenatural, porque lo es. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo el Señor pudo haber posado su mirada sobre mí si era tan feo? Era un alma oscura. Y es cuando digo, Dios es especialista en encontrar tesoros en medio de la chatarra. No hay caso perdido para Jesús. No hay caso perdido. En este momento estoy doblando mis rodillas por los gobernantes de mi país, porque no están perdidos. Y yo creo en el poder de la oración. Y los invito a ustedes a creer en el poder de la oración. No dirigimos a los gobernantes de Chile en manos del demonio, porque esa sería una irresponsabilidad nuestra y una falta de fe, pero enorme, porque estaríamos desprestigiando o estaríamos menospreciando el poder de Dios. Yo les estoy contando mi testimonio porque el poder sobrenatural de Dios se manifestó en mi vida y lo puede hacer con la vida de cualquier persona. Si ustedes están aquí es porque otro hermano ha orado por ustedes, estoy seguro. Si esta familia que acaba de cantar sobre el escenario es una bendición, porque está padre, hijo e hija cantando y alabando al Señor, es porque hubo alguien que oró por ellos. Somos intercesores, nunca lo olvidemos. Mientras más intercesores haya, más se va a cumplir la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra sociedad. No estamos aquí porque sí, nomás. ¿Ya? Bueno, esa fue la primera parte de la historia. Que hay otra que es todavía más fuerte. Pero por mientras voy a cantar una canción, que es la primera canción que el Señor me regaló cuando descubrí esto de componer. Y que es una canción que ha hecho un largo viaje a través de muchas ciudades y a través de muchos países. Grande ha sido la alegría mía cuando, estando en España,
descubrí que amame Señor y hay una luz, ya son parte del cancionero oficial de la Iglesia Católica de España. Y esa es una obra de Dios. Ahí no hay ningún manager entre medio. Ninguno. Es solamente obra del Espíritu Santo. Así que si están componiendo, síganlo haciendo. Porque es el mismo Espíritu Santo el que se encarga de promocionar su creación. Ámame, Señor, quiero recibir. Si quieren, me acompañan. Ese gran amor que es para mí. Yeah.
6 años
Y estuve muy cerca de la obra de Antonio Gaudí, que es un arquitecto catalán maravilloso, para mí uno de los arquitectos contemporáneos más prolijos y más creativos que existen, ¿no? La Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona es una joya. Entonces yo tenía muchas ganas de acercarme y tocar la obra de Antonio Gaudí con mis manos. Y Dios me hizo ese regalo. Estuve en Barcelona. Fui a la plaza de la Sagrada Familia de la Catedral y subí por esas escaleras en caracol interminable hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y mientras subía tocaba el borde de la pared, ¿no? Y sentía que ese hombre tenía una comunicación con Dios enorme, pero enorme. Sentía el poder del Espíritu Santo en esas paredes. En cada forma, en cada redondez de las piedras, en cada mosaico, sentía la presencia del Espíritu Santo. Y resulta que después, bajo de la catedral, y hay como un museo, ¿no? Y dice, Antonio Gaudí murió a los 81 años, atropellado por un tranvía en Barcelona, y estuvo 3 días en la morgue porque nadie podía reconocer a ese vagabundo. ¿Por qué decía esto? Porque Antonio Gaudí era un hombre que tenía una vida muy austera. Él vivía, tenía una vida de monje, prácticamente tenía un cuartito, su camita, su velador, su mesa de trabajo y nada más. Y salía a las 6 de la mañana a trabajar en la catedral y llegaba a las 9 de la noche. Día tras día, año tras año. Y era un hombre de comunión diaria. Entonces tú te preguntas, ¿cómo Gaudí pudo desafiar las leyes de la física en sus obras de arquitectura? Es porque Dios le reveló el secreto. El creador trabajaba mano a mano con Antonio Gaudí. Si ustedes entran a internet, si no lo conocen, entren a Google y busquen Antonio Gaudí y van a descubrir que esas cosas no pudo haberlas hecho simplemente un humano así, con conocimiento puro y duro humano. Esas son cosas que Dios le reveló. Por los colores, las formas, ¿no? La geometría. Entonces nosotros, como músicos, tenemos acceso también a esa fuente de creatividad, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Hermanos, yo los invito. Ustedes son las puntas de la lanza, ¿no? Como músicos. Hay que tocar muchos corazones. La música es la manifestación más hermosa que se dice que la música es el lenguaje universal, ¿no? Porque muchas veces no necesita un determinado idioma, siempre toca el corazón. A veces nosotros hemos disfrutado de canciones en inglés que no tenemos idea de lo que dicen, ¿o no? Claro, pero claro, es la melodía lo que llega al corazón, ¿no? Entonces nosotros podemos alcanzar de muchas formas los corazones, pero también debemos purificar nuestro corazón. Somos siervos del Altísimo, no somos superestrellas. En la música, el ministerio de la música es un apostolado. Requiere un corazón vacío de lo humano y lleno de Dios. Porque si no, le arrebatamos la gloria a Dios. Por eso le decía, el músico tiene que tener esa capacidad de desaparecer. Aun cuando esté aquí, en medio de la batería y el teclado, debe retirarse para dejar a las personas solas, que ellas alaben a Dios y lo disfruten y lo gocen en su corazón. La diversificación del don de la música es muy amplio. Yo tengo canciones que son anecdóticas, son verdaderamente historias completas, ¿no? Que le voy a cantar una canción. Y otras muy cortitas. Pero que son también profundas, ¿no? Como esa que canté cuando estábamos adorando al Santísimo, que dice, incomparable eres tú, mi Dios.
Eso es todo lo que se le hace. Vamos a cantar con todo. Tengo que pagar la reproducción y tal cantidad de copias y que lo va a distribuir y todo.
todo eso, ¿no? No está mal. Si es que uno tiene los recursos, pero si uno no los tiene. Yo no tengo plata, sinceramente. Yo grabé en mi casa con un aparatito que me prestó un amigo con mi computador. Hice una selección de 14 canciones, creo. Y las tengo por ahí. Si alguien las quiere tener, me las pide. Es para que sean bendecidos, para que compartan esa música, ¿no? Y también, en la medida que vayamos haciendo estos retiros, también les vamos a ir pidiendo que traigan grabado, aunque sea en su casa, con un celular, que sea su tema, ¿no? Sí. Para que nosotros los demás conocer. ¿Ya? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo cuando partí a Alemania, yo había hecho un supuesto contrato por teléfono con Ediciones Paulinas para poder grabar los temas que yo había compuesto hasta ese entonces, que eran como 60. Pero yo me casé y los planes del matrimonio me fueron consumiendo y chupando el tiempo, al final no alcancé. Y yo volaba en enero del 90 a Alemania y tenía cita para febrero del 90, entonces no alcanzaba. Y no sé a qué le dije, que dejé grabado un cassette por lado y lado, como unos 40 temas, y escribí a máquina, que en ese tiempo no existían los computadores, la letra de las canciones con los acordes, ¿no? Eso lo escribí a mano. Y se lo puse en la mano a un hermano, le dije, mira, este es mi legado, tú encárgate de hacerlo conocer. Que yo no alcancé, no me dio el tiempo. Así que agarré mis maletas y me fui. Y no me enteré de lo que estaba pasando con las canciones. El asunto es que yo, después de 3 años, volví y di un concierto en Valparaíso y empecé a cantar Ámame, Señor, y todo el mundo ya las conocía. Y dice, uy, tan rápido que pasó esto. Y en fin, canté varias canciones y la gente en Valparaíso ya las conocía. Y de Valparaíso se fue extendiendo y habían retiros en Argentina y viajaban hermanos de Chile a Argentina y la cantaban en Buenos Aires, la cantaban en Córdoba, la cantaban en Mendoza y después en Colombia y después en la comunidad Minuto de Dios, después en México. Y les juro, hermano, que yo no moví un solo dedo. Ahí no hay intermediarios, el único es el Espíritu Santo, que se movió por su propia cuenta y por su propio interés, porque las canciones han sido de gran bendición y han tocado muchas almas. Entonces, nosotros tenemos un patrón. Eso es un patrón muy generoso también. Él da los recursos, él los proporciona, pero nuestro corazón tiene que ser honesto. Nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes, estamos expandiendo su reino de misericordia entre los hombres, estamos salvando almas con nuestro canto, con nuestra música, con nuestras composiciones, ¿no? Muchas veces tenemos que susurrarle el amor de Dios a las personas al oído, porque si lo gritamos no lo van a entender. ¿Y qué significa gritar? Gritar es buscar en nuestro propio afán de personas, de querer sobresalir nosotros y de sufrir y decir, llevo 3 meses trabajando en esta canción y todavía no la puedo terminar. Es un afán donde está involucrado tuyo, o has postrado tu rodilla en tierra y has dicho, Señor, Señor, dame una canción para que tu pueblo te glorifique, te alabe y sea bendecido. Tenemos que trabajar en sociedad con Jesús. Como ya le dije, ya le he mostrado como varias formas como el Señor se va manifestando en estos servidores, en estos apóstoles que somos nosotros los en el ministerio de la música, ¿no? Entonces voy a compartir con usted una canción. Es que yo no soy mucho de escenario, yo soy. Thank you.
Esta es una canción que requiere un poquito de imaginación, pero a mí me encanta como estas canciones anecdóticas, ¿no? Recrear situaciones que pudieron ser reales, pero que no están de una forma tan gráfica relatadas en la Biblia, ¿no? ¿De qué va esta historia? Esta historia es de dos hermanos. Uno se llama Elías. Cambian el nombre. ¿Hay alguien que se llame Manuel? Elías Manuel. Elías Manuel. Elías Manuel. No hay un Manuel.